Microphone working? There we go. Thank you. Hi. Thank you, everybody. Welcome back. First thing we'd like to let you know about is outside, we have a silent auction happening. And I don't know if you know what a silent auction is, but there are some really cool items that you can pay a lot of money for. And what you do is you walk up to the item, and if you want it, you write your name down and you list your price. And then the next person goes, "Well, I wanted more." And so they write their name down and they put a bigger number. And then you start battling it out. Who wants it the most? So there's some really cool things there that you might want the most. So we have a bunch of signed books by Geshe Michael. We have five Karma of Love books. We have five Katrins. We have 10 China Love You. And now here come bigger items. We have six of the box sets of the translation of the Diamond Cutter Sutra and the Heart Sutra. You should show it. Not that. Could someone go grab them out in the hallway, please? And then after that, and can you also grab the King of the Dharma too? Whoa. Please. Man. So you have an, over the next 3 days, 4 days, you can just walk by the table out there and say, "I want that book, $1." But they're already kind of beyond a dollar at this point, okay? So the more that you battle, the more you raise money to support our organizations. So this is the box set of the Diamond Cutter Sutra and the Heart Sutra. Translated by Venerable Jigme. And all of the proceeds of this, todo lo recaudado, thanks to the Diamond Cutter Classics, y gracias al Diamond Cutter Classics, the Diamond Cutter Presses, all the proceeds, a la editorial también que apoya. También tengo algo más que decir. Esto es la última copia del Rey del Dharma, la impresión original. And the winner of this will also, el ganador de esto también, después de haber donado mucho dinero por él, el último libro en existencia, disponible en pastadura, también podrán venir aquí a frente y compartir una lección a leerla. And just know that, you know, whatever money is raised, we are, lo que sea que se pueda reunir de dinero, todo lo que ustedes hacen para ayudar a apoyar a ICI y nos ayuda a crecer alrededor del mundo. Tenemos otro video para celebrar nuestro 30 aniversario y aprender de dónde es que viene ICI. Permítanme. A ver, vamos a regresarlo y poner algo de audio en el video. Podemos ir al inicio porque nos partimos de la primera parte. Déjenme decirles esto. Astrid me preguntó que si quería grabar las clases. Había estado buscando cursos o cualquier tipo de enseñanza de Saramay, del monasterio de Saramay.
Y hemos encontrado que había traducciones mucho, muy difíciles. Así que estuve muy feliz de poder conseguir la enseñanza de alguien. Nosotros antes grabábamos a través de cassettes. Personas que yo conocía, que estaban estudiando chamata, estaban grabando todas estas enseñanzas. Y otras personas pedían grabadores. Entonces, nosotros estábamos grabando. Más personas preguntaban acerca de esas grabaciones. Grabadoras a una velocidad mucho más rápida. Había varios apoyando. Estábamos produciendo toda esta gama de videocassettes. Esas eran las enseñanzas que teníamos y estábamos armando todo este. Yo estuve en la cárcel. Ahí es donde encontré las enseñanzas de Geshe Michael. Conocí a este tipo que estaba estudiando budismo y me dijo, ah, deberías de tener las grabaciones de este tipo de que se llama Geshe Michael. Le escribí una carta, la mandé a América y un mes después llegaron. Teníamos quemadores de CDs después. Ahí los cargábamos y quemaban los CDs. Entonces, ya estábamos mejorando todavía. Personas mandaban las cajas con los videocassettes. Las enseñanzas se fueron esparciendo alrededor del mundo. Los cassettes se fueron esparciendo también. Y la gente empezó a enseñar en otros lugares. Había un centro de retiros en Connecticut. Había centros para meditación. El Instituto de Ashla promovió mucho a las personas a que aprendieran el material y que lo enseñaran. Durante los años, creo, gran giro. Después de haber entrado al retiro de 3 años, en el 2011, creo que esto centralizó al grupo de AC. Jimmy ha hecho mucho trabajo para consolidar ACI y empezar a crear entrenamientos para entrenar a maestros. Tiene mucha consistencia. Tiempo. Y alrededor de las series de Lamrim hubo un renacimiento de ACI y una de las grandes legados que ha hecho y nos está dejando Geshe Michael es su manera de innovación de cómo traer las enseñanzas del Buda al siglo XXI. Porque ahora podemos entender qué dicen estos textos de una manera que no sea relevante y nos enseña cómo tomar esa información, esa sabiduría y continuar haciéndola relevante conforme los tiempos pasan. Pero ¿cómo es que nosotros podemos alcanzar las preocupaciones y los cuidados de las personas en el futuro? Él está creando esta forma tan maravillosa que nosotros podemos elaborar todo esto y decidir qué es lo más relevante, qué es lo más importante para ti y cómo es que te enseña a ti. Las cosas geniales que hace ACI es que nosotros no publicitamos mucho, es que aún enviamos las enseñanzas de ACI a las prisiones. Nos escriben cartas desde la prisión y les enviamos CDs, USBs, porque no tienen acceso al Internet. Todo esto está disponible en el Internet, pero cuando estás en prisión no tienes ese acceso. De alguna manera les hacemos llegar todo esto.
Sheree es la persona por la que nosotros tenemos los certificados. Ella ha estado gestionando todos los cursos y sus calificaciones desde 1999, me parece, más o menos durante esa fecha. Ella es la razón para que ustedes tienen esos certificados. Muchísimas gracias. Hay una ciudad en Colorado, en Colorado Springs. Tiene alrededor de 500,000 de personas y tienen un consejo de la ciudad. Y ella es la tesorera de ese consejo. Y hace el trabajo de ACI durante su tiempo libre. El padre de Sheree, Michael Moore, administra los proyectos de las prisiones. Así que desde Colorado Springs, él empaqueta todo y los envía a las distintas prisiones. Es un programa muy hermoso. Él se hizo un maestro senior ya. Su papá, él manda todas las grabaciones, miles y miles de ellos, durante 30 años, creo. Él envía las videograbaciones. Él es un doctor muy famoso. Y hoy en día, gratuitamente, él hace cirugías en las prisiones. Vamos a tener una más presentación. Es que la tenemos. Okay. I have a story to tell you. Tengo una historia que compartir. So in my whole life, I never had a television. Mi vida no tenía una televisión, excepto cuando era pequeño. Había una en la estancia de la casa. A veces cenábamos y veíamos la televisión. Había una costumbre en Estados Unidos y cuando crecí y comprendí lo que había dentro de la televisión, dejé de mirarla. Creo que fue alrededor de la secundaria. Dejé de ver la televisión porque era tan violenta, sucia y no muy agradable. Eso continuó hasta COVID. Llegó el COVID y de repente ya no podía viajar. Ya ha sido eso toda mi vida. Y no podía enseñar a las personas en público. Ver el internet, películas y las telenovelas de Corea. Y también las telenovelas coreanas y más con películas. Y casi me volvía loca. Nunca antes había tenido una televisión. Luego, inicié como que, ay, es que no puedo dormir. Y me levantaba, voy a traducir por 10 minutos y luego veía una película. No me gustó, realmente no me gusta. Y empezó a perturbar mi sueño. No, empecé a no dormir tan bien. Mi esposa salía y me decía, ¿ya te vas a acostar? No, porque ahora veo fútbol. Empecé a mirar el fútbol. Sé qué pasa. Pero de repente tuve una adicción a esta cosa. Desde el COVID. Fue durante COVID. Estaba pensando en qué hacer. Encontré algo genial que hacer. Me da realmente un muy, muy buen sueño. En el monasterio, cuando estaba en el programa Leche, si tenía problemas para dormir, veía Mayamika. Había estos libros largos. Si leí una página, quedaba dormida. Eso es algo increíble. Pero mi sueño estaba perturbado, mi mente también. Entonces intenté algo.
¿Recuerdan Duncan? Él era uno de los maestros de meditación al inicio de Diamond Mountain y tiene un centro de retiro y acepta como tres personas y te quita el celular en la noche. Después de cenar, te quita el celular y te lo regresa durante la mañana. Hablaba con amigos míos y nos tuvimos una gran idea. Pueden mostrar la imagen. Se llama el Club de la Buena Noche. Es pasar una buena noche. Lo que hago ahora, Rob Haggerty está viajando conmigo. Ha sido mi alumno durante 27 años y tenemos un acuerdo. A las 10 de la noche exactamente, en la noche, él viene y toca la puerta. Y le doy mi computadora y le doy mi celular. Y le digo, te veo en la mañana. Y luego, ya todo es aburrido y tengo que dormirme. Y descanso bastante bien, porque no hay nada que mirar, no hay nada que hacer. A las 6 de la mañana regresa, toca la puerta y tomo mi celular. Ay, le digo, te extrañé. Me siento tan, tan feliz. Recupero mi celular y mi computadora. Mi sueño es increíblemente bueno, realmente muy, muy bueno. Para mí, eso es muy importante, porque traduzco el trabajo muy duro. Mucho, mucho trabajo, especialmente la primera mitad de la mañana. No salgo, no veo a gente, no enseño en la mañana, no muy de mañana. Y traduzco libros antiguos y es un trabajo muy difícil y mi mente tiene que tener descanso y estar despejada. Inicio a las 6 de la mañana y mi mente tiene mucha claridad porque he dormido bien. Y porque ya no veo novelas coreanas u otras cosas. Y es fantástico. Estaba hablando con Rosa. Quizás ustedes conocen. Hay un actor muy famoso en América. Se llama Paul Newman. A mi mamá le gustaba a él. Estaba enamorada de él y él se hizo un hombre muy rico, muy popular. Ya es salsa de espagueti, muy buena salsa de espagueti, y sus amigos la probaban y decían, por favor, puedes compartirnos. Entonces, para Navidad o para Año Nuevo, él hacía 5 botellas y las compartía a sus amigos. O 10, luego 20, 30. Y luego sus amigos le dijeron, ¿por qué no construyes una compañía? Porque realmente tu salsa es mucho, muy bueno. Y subió esa empresa. Oh, mira, ya soy rico. Voy a donar todo este dinero de caridad. Entonces se lo da a los niños. Para esos niños que tienen problemas médicos. Se llama la marca de Paul Newman, que ahora es sumamente famosa. Y creo que ha dado más de 100 millones de dólares. Él ya murió. Su hija continuó con esto. Y ella está a cargo. Están en todas las tiendas. Es muy buena salsa de tomate. Yo pensé, quiero hacer algo similar. Quiero tener una caridad que continúe. Entonces, tenemos una marca de lujo y hacemos estos anillos. Más adelante se los compartiré. Y donamos todo ese dinero, todas esas ganancias al país en donde yo doy la charla. Si yo doy una charla en Vietnam y vendemos anillos, regalamos esas utilidades.
Nosotros pagamos impuestos y pagamos sueldos, pagamos nuestros salarios, pagamos los impuestos y luego el dinero extra lo donamos en ese país. Entonces, en Vietnam, nosotros apoyamos al señor Bim. Él ha construido alrededor de 900 casas para personas humildes. En China hemos donado un proyecto que es un proyecto para salvar los libros antiguos de una cueva en el desierto Gobi, del Gobi. Libros sumamente valiosos y muy preciados en cada país en donde estamos. Incluso hemos donado en Kioto algunas escuelas. Rosa y yo tenemos esta idea. Si ustedes no tienen a Rob en sus vidas, pueden usar el libro, el club del libro de buenas noches. Es ese valiz. Feliz es un nombre muy, muy elegante para un pequeño portafolio. Nosotros no utilizamos la piel, utilizamos plástico de lujo. Es lo suficientemente grande para tu laptop y también para tu celular. El control de tu televisor. Hay tres cosas que pueden ir allí. Ese es el sandbag. Las tres joyas. Tu laptop, tu teléfono y el control de tu televisor. Es que si ustedes no tienen a Rob, si se integran al club, es un club gratuito. Es como una sociedad donde todos nos unimos. Y estamos ahora aquí peleando contra nuestras aflicciones mentales. Estamos peleando contra esas películas negativas. Pues a las 10 de la noche, si ustedes se unen al club, tienen que ponerse de acuerdo en dejar su celular, su computadora y su control dentro de ese portafolio y lo cierran. Si ustedes miran mi portafolio, hay un candado, ¿entienden? Tienen que tener entonces también unas tijeras grandes si es que quieren ver una película. ¿Lo entienden? De hecho, es un candado de tiempo. A las 6 de la mañana se abre. Al menos que seas un adicto de las películas, lo cual yo soy a veces. Si vienes y abres el bolso, el maletín, no usar tu computadora y tu televisor. Y les diré algo. He enseñado por 50 años. He sido maestro por 50 años. Y esto es lo más valioso que les puedo dar, sinceramente. Las personas modernas, todos nosotros, somos seriamente adictos, especialmente al celular. Y perturba la mente, la electricidad, la batería, el contenido, el internet. Es una enfermedad. Perturba y arruina tu meditación y tu paz mental, tu pensamiento. No puedes pensar lo suficiente. Tenemos que hacer algo. Y siempre estoy pensando durante 10, 15 años. Alguien más lo descubrirá, alguien más lo hará. He decidido que todos los demás son adictos, incluso hasta los psicólogos. Los psiquiatras son adictos y no quieren resolverlo. Si nosotros podemos hacer, es algo como un movimiento, una revolución, y se puede esparcir de nosotros, podríamos realmente ir al mundo. DCI es bueno, ACI es bueno, ACM es bueno. 1.1 el porcentaje viene, pero este problema todos lo tienen, todos lo tenemos, todo el mundo tiene este problema. Y realmente está lastimando a las generaciones pequeñas. No queremos a Maitre y a otros niños que tengan esta adicción. Si ustedes ahora mismo se toman un receso y duermen con calidad, ustedes van a descubrir
que nunca anteriormente dormiste con calidad durante los 10 años pasados, por 10 años o algo así. Y tu mente estará muy, muy fuerte, súper creativa. Y puedes hacer negocios fantásticos, escribir libros o películas para que las personas duerman bien. Pero es fantástico, debo de decirles. Estoy intentando desde mi corazón lograrlo. Si ustedes no tienen la fortaleza, sin el maletín, no tendrás la fortaleza. Te despertarás. Yo tengo una computadora extra en algún lugar de la casa. Voy a buscarla. Sigue siendo una computadora cerrada en una caja. Tengo que averiguar cómo se abre porque estoy tan desesperado por ver una película o algo así, que la tienen que poner un candado. Tenemos aquí un maletín. Ustedes pueden comprarlo donde guste. Quizás podamos tomar órdenes. Hablen con Rosa. Denme un código QR. Si desean ahora ordenar un maletín, tiene un cierto sello. Viene precisamente las personas que crían caballos. Entonces, hay algo que es como un metal y lo ponen muy, muy caliente y lo ponen en la parte trasera de la vaca. Y eso se le llama errar. Tenemos una marca especial. Realmente hemos marcado esos portafolios. ¿Entienden lo que quiero decir? Tiene una GM, si es que ustedes lo desean. No. Buscar otro, pero seguro será más caro, pero ustedes pueden comprar uno. El candado lo pueden comprar en Amazon, quizás sea más barato. Si quieren el oficial, hablen con Rosa. ¿Tienen ustedes más imágenes? ¿Qué es lo que esto significa? Empiezan a las 10 de la noche y lo abren a las 6 de la mañana. Distintas personas tienen distintos horarios. Quizás tú eres una persona de las 11:07 o de 9 a 5. A mí me gusta de 10 a 6 de la mañana. Mi mundo generalmente, si Seiji me deja ir a casa, gusta irme a casa antes de las 10 de la noche. Para mí, de 10 a 6 de la mañana está bien. 8 horas de sueño es normal. No más que nunca lo has tenido. 8 horas es algo muy sano. Quizás encuentren que 7 horas sea algo productivo. Antes no dormía más de 4 o 5 porque siempre estoy trabajando o viendo telenovelas coreanas. Mi mente estaba bien, era funcional. Pero si duermo 8 horas, mi mente está como dinamita. Es muy poderosa. Inténtenlo. Si no tienen su teléfono y su laptop, seguramente se darán cuenta que sí pueden dormir 8 años y se sentirán realmente mucho, muy bien. Y nuevamente, creo que esto es lo mejor que he enseñado. Y realmente los animo a que lo tomen en serio. No pierdan su vida con estas cosas. Hay tantas horas en promedio. Las personas jóvenes en promedio son 8 horas en el teléfono. Decir que algunos niños pasan 12 horas con él. Queremos ayudar a nuestros niños. Es un gran ejemplo para sus hijos. ¿Para qué es el maletín, mamá? Te preguntará. Es que le estoy diciendo adiós a mi celular. Que pases muy bueno. Y los niños van a decir, oh, qué amable, mamá. La siguiente imagen que tenemos. Nosotros le llamamos el Club de la Buena Noche. Porque escuchen,
Realmente no se pueden ir a dormir a las 10 de la noche. ¿Quién se va a dormir esa hora? Dentro del maletín, con el maletín, nosotros proporcionamos un libro antiguo de papel. Está dentro del maletín. Él vive dentro del maletín durante el día, pero se despierta por la noche. Y a las 10 de la noche, para la computadora dentro del maletín, porque el libro está ahí. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Sacas el libro y lees algo sano y te va a poner a dormir. Lean algo que sea sagrado, algo hermoso, algo acerca de la meditación, de sabiduría. De este club, si es que se integran al club y son lo suficientemente afortunados de integrarse, les enviaremos un libro cada mes. Les enviaremos un libro limpio, bonito, a propósito. Estos libros los ponen a dormir en 5 minutos, así que son muy sanos y ayudan. Definitivamente no son algo interesante. Pueden ir directamente a dormir. Vamos a enviarles un libro cada mes. Si es que se integran al club, la parte del club del libro, les enviaremos algo. ¿Tienes una imagen de todos los libros ya integrados? Hemos terminado 10 libros en los Mixnuts, en el grupo de traductores. Hay más de 10 libros en la caja, porque algunos de ellos son 2 libros. Cada libro es alrededor de 700 páginas y es muy gordo para que sea un solo libro, así que les enviaremos 2 libros. El siguiente libro, que es Nagarjuna, es especialmente muy bueno para dormir. Que pueden tener 12 libros del Dharma. Tenemos otros libros muy similares. Tenemos un plan para 12 libros. Ya hicimos, ya tenemos los libros, ya hicimos el conjunto. El primer libro que vas a recibir será en una hermosa caja. Es una caja que le caben los 10 libros. Obtienes la y el primer libro. Cuando yo era pequeño, le pregunté a mi mamá, ¿puedo unirme al club de ciencia ficción? Y ella cometió un gran error y me dijo, sí, querido. Mientras puedas leer todos esos libros, los puedes comprar. Y leía un libro cada 2-3 días. Y todo el garaje, no había ahora espacio para el carro. Estaba lleno de libros y cuando fui a la universidad, tenías 1000 libros o algo así. Y eso fue una gran carga económica, pero no rompió su promesa. Para mí es algo muy hermoso, es decir, un libro, el club del libro. Si estoy en un club cada mes, estoy ansioso por recibir el libro. ¿Te puedes parar, por favor, Lindsay J? Lindsay vive en la capital del mundo. Es un poquito más grande que Shenzhen. Somos alrededor de 3,000 personas. Desde que te cambiaste, él se duplicó la población. Les enviaremos un libro cada mes. Ahora están en inglés de aquí. Y ese es un problema. Pero tenemos un plan. Cuando Geshe-la hace un plan, los hemos traducido y tomó 8 años. Hemos traducido cerca de 300 páginas del libro más difícil.
Estos están perfectamente para dormir. Son libros perfectos para dormir. Muy difícil, extremadamente profundos. Todos son coaching, coaching y coaching. Cada libro es coaching que el otro, más vacío que el otro. Muy elevados. Mucho. Libros muy, muy grandes. Yo estoy trabajando en los libros más difíciles porque nadie será capaz casi de traducirlos. Entonces tendrán un libro nuevo cada mes, donde se permita. En algunos países no se permite. En esos países van a recibir un libro que sí sea aprobado por su país. Por ejemplo, el libro del portador de diamantes. Ustedes recibirán un libro cada mes. ¿Quieren ir más profundo? Tenemos miles de páginas de profunda traducción dentro de esta caja, pero todo está en inglés. Y tenemos equipos, equipo de traducción de español que lo dirige Rosa Van Grieken. Tenemos un equipo ruso, ucraniano, vietnamita, personas vietnamitas que están traduciendo, pero necesitamos ayuda. Es muy difícil. Son libros muy difíciles. Son cosas difíciles. Tenemos una idea. Si ustedes se integran el Club de Buenas Noches del Libro, cada mes van a recibir un libro nuevo de los traductores. Tío Nick estará hoy aquí. Y recibirán un nuevo libro de los traductores. Y recibirán cerca de 20 páginas de traducción en su idioma. Si son vietnamita, 20 páginas en vietnamita en su traducción. Si son alemanes, 20 páginas. Coreano, les enviaremos del idioma de Colombia Británica. Bueno, no importa, te llegará en su idioma, y queremos que ustedes lo revisen y que den sugerencias. Van a integrarse a los Mixnats. Si ustedes se integran al Club de Buenas Noches, y si desean, serán parte de nuestro equipo de editores. Incluso pueden editar en inglés. Les enviaremos 20 páginas. Les pedimos que revisen una o dos páginas diarias y que nos envíen sus sugerencias. Pueden decir, esta oración está loca, no lo entiendo, no entiendo absolutamente nada, o este inglés no es lo suficientemente bueno, o me gusta este en japonés. Necesitamos que personas también revisen el japonés. ¿Qué? Tú vas a ayudar a traducir las 3,000 páginas de inglés a japonés. ¿De acuerdo? Eso definitivamente te va a poner a dormir. Si ustedes se integran en este club, cada mes recibirán un libro nuevo. Recibirán la caja en el primer mes. Y van a empezar a llenar la caja con esos libros. Y vamos a intentar. No poder enviarles un libro cada 3 meses. Estamos hablando miles de horas. Tenemos 1,200 horas de clases ya. Estoy vendiendo aquí sus libros. ¿Quieren ponerse de pie? Personalmente va a llenar esas cajas y les enviará los libros. Así que recibirán un libro cada mes. Pero me temo que hoy tiene que ser en inglés. Aún no tenemos las traducciones. Yo estaba en Bali. Yao Li de Taiwán estuvo en la escena y teníamos la traducción del cortador de diamantes. Y fue algo muy caro. El libro era muy caro. Y ella se puso de pie y dijo, en chino dijo, no me importa si no lo puedes leerlo, no debes de comprar. Vendimos tantísimos libros ese día, santo Dios. Al inicio,
lo tenemos en inglés, pero más adelante les enviaremos 20 páginas para que las revisen. Si es que ustedes deciden integrarse al club, tienen las opciones de también integrarse al club de traductores y les pedimos que nos ayuden. La traducción en su idioma. Ustedes pueden ayudar a revisar. Pueden decir, aquí existe un error. Y Lindsay será la que va a estar a cargo de toda la operación. Hemos decidido, cuesta dinero enviar el dinero, es caro. Enviar el libro es venderlo. Y tenemos que tener utilidades al respecto. Y para los niños, tenemos que hacer utilidad para poder apoyar a los traductores. Entonces tenemos una idea. Hacerlo justo. Si ustedes viven en Rusia o en Ucrania, si viven en Latinoamérica, el ingreso es muy bajo. En Corea, Japón, Singapur, tienen mucho más dinero. Si viven en Vietnam, hemos decidido dividir el mundo en 7 regiones. Habrá un precio para Latinoamérica, otro precio para los parlantes rusos. Cuando terminemos, vamos a dobletear el precio. Y así sucesivamente. Vamos a intentar. Y tendremos una caja para cada región. Ya las hemos escogido. Ellos van a decidir el precio. Tienen que pagar cerca de, si ustedes viven en Perú, tienen que pagar el precio de Alemania. Ustedes van a pagar lo que es justo para su país. Y hay distintos niveles. Si ustedes no pueden pagar o integrarse, los libros pesados pueden integrarse o pueden dar menos. Pueden dar $5, $10. Aún será un libro de libro. No les enviaremos un libro pesado. Les enviaremos algo más ligero. Quizás el curso de Shantideva desde los cursos de ICIA. Les enviaremos cosas más pequeñas. Si realmente eres avaro y quieres dar $1 al año, te voy a mandar la fotografía de Geshe Michael. Ponerla en tu laptop y sacar la imagen, la fotografía. Algo les damos. Siempre les damos algo. Cualquier que puede ayudar en su región. Habrá opciones especiales. Lindsay, ¿qué tal si ponemos el código QR en la clase número 2? Si ustedes pueden contactar a su director de región y decir, ¿quiere integrarme al club de libro? Y quizás no tenga o si tenga dinero. Si pueden dar extra, está también genial. Necesito reunir. Estos traductores, hay 12 traductores. Cosas, la número uno, ¿cómo traducir? 8 idiomas antiguos. Algunos de esos idiomas murieron hace 2000 años. Nadie los habla, excepto los quechés. Es algo muy, muy difícil y toma alrededor de 25 años. Aprender 8 idiomas. Luego, creo que la presión para aprender esos 12 traductores, la gran presión, necesitan también relajarse, necesitan algo que los relaje. No sé si hay una conexión, pero muchos de ellos han tenido niños en los últimos años. ¿Entiende? Incluyendo a Nick.
Y Seiji. Y Dan. Y Word. Y Adam. Esto es algo peor que el COVID para mí. Es como una epidemia. En los Mixnats. Y en Estados Unidos, cada niño cuesta $30,000 anuales. Piensan que nada más tienes un niño y te nomás te casas, Tatiana, te casas y dices, voy a tener un hijo. Pues tienes que tener el dinero listo, querida. Y a propósito, el sueldo promedio es alrededor de $30,000. El costo de un niño en Rim Rock es de $30,000. Por eso es que nuestro pueblo no tiene dinero para construir ese café. Es caro y es difícil. Y debo de encontrarles dinero. Tengo que encontrarlo. Es mucha presión para mí. Cada año, cada vez tengo más cabellos blancos. Primero el cabello se hizo blanco y luego ya se cayó. Mi esposa dice, ¿y todos estos cabellos en el baño? Esa es la recaudación de fondos para Nick, esta es la recaudación de fondos para Word. Me ayudará a mí el poder alimentarlos, debo alimentarlos. Y ese es mi problema. Parece que si ustedes pueden traducir o traduces o recaudas fondos, pero no conozco a alguien que pueda hacer ambas cosas. O haces una o la otra. Yo estaba en un avión y me dijo, ¿tienes hijos? Y le 84. Me volteó a ver medio extraño. Bueno, necesito apoyarlos y necesito ayuda. Realmente necesito ayuda. De lo contrario, es que no puedo. No puedo dormir. Aunque me una al club de libro. Siempre me preocupo en cómo encontrar dinero. Soy como una preta, como un preta a veces. Ayúdenme, por favor. Y ayúdense ustedes mismos también. Entonces, este sistema con el maletín te ayudará y ayudará a los traductores. Y esos libros han sobrevivido más de 2,000 años. El libro es alrededor de 2,500, el de 1,800. El libro de Seiji es de más de 1,000 años. 1,900 libros, años el de Nick. Han sobrevivido por cientos de generaciones y ahora han llegado a nosotros. Y debemos mantenerlos con vida. No podemos decir que mi generación fue la que perdió los libros. Eso es tan vergonzoso. Y si vas al paraíso de Amitabha y te hacen una entrevista, y ¿acaso no fue de tu generación la que perdió todos estos libros? Oh, no, 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 yo estaba en el club del libro de la noche. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Conocer a todos los directores. Ah, Rosa me está dando una mirada. Mirando, creo que olvidé algo. Así que, por favor, ayúdenos. Ayúdenme. Si ustedes me pueden ayudar a liberarme de presión, puedo traducir y enseñar. Pero para mí es mucha presión para mi salud. ¿De acuerdo? Gracias. Y tenemos, si hacemos este sistema, la traducción, hemos hecho alrededor de 1,200 clases ya durante 8 años y son gratuitas. ¿Por qué? ¿Pueden por favor ponerse de pie? Ellos fueron quienes pusieron el internet blockchain. Todas esas clases son gratuitas. Si ustedes me ayudan con el club del libro, no tenemos que cobrar por los libros. Entonces,
las clases de la Torre de Shenhua son gratuitas. Pueden entrar gratuitamente. Será mucha presión para el abuelo y que se integre en el club, pero es gratuito. Si realmente son una persona caprichosa, ahora sí pueden escaparse sin ganar, sin obtener nada, pero está bien. Y maestro, nunca. Él me enseñó por 30 años y nunca me quitó nada. ¿De acuerdo? Debemos ser así. Vamos a intentar hacer una mejor caja. Tenemos una caja de cartón. ¿Quieres enseñar esa imagen? Vamos a hacerles mejor una caja. No se preocupen. Vamos a la clase. Encontrarlo. Es que estamos. Okay, good. I think we're at Dumba. You guys ready with the book? ¿Están listos? No, there should be number 14. Yeah, there we go. No, you're okay. You're okay. You're okay. Go back. Go back up. Neldron. He's not doing this again after 6 years. Let me just record this, just in case. So that was it, really. Don't go that way. Go this way. Yeah. Slow. John Stillwell asked if I would like to get recordings of the classes. Keep going. And so, yeah, I had been really looking for more courses or any kind of reasonable teachings about the. Okay, stop there. Okay, good. Here we go. All right, we're going to go back to the Lam Rim. Vamos a regresar a lo del Lam Rim. Estamos haciendo estos consejos que vinieron de hace más de 2,000 años. Esos son pequeños consejos, consejos rápidos. Son muy hermosos. Después de eso, vamos a iniciar con las actividades del Bodhisattva. Estamos terminando cómo pensar como un Bodhisattva. Y luego iniciaremos las 6 actividades de un Bodhisattva. Si es que Geshe-la no hace más comentarios. En 15 minutos vamos a preguntas y respuestas. Ayer me engañaste. No tuvimos clase ayer. Bien. Haremos 15 minutos y después Stanley y yo vamos a bailar. No, no se emocione hasta que nos vean. Ayer les enseñé Neldor y no les daré dinero. Díganme qué es Neldor. Yoga. Neldor es la traducción tibetana de la palabra sánscrita de yoga. Pero hay 2 traducciones. La del periodo primero, donde lo traducían por significado, y luego hay un periodo que lo tradujeron por palabra. En primeras traducciones en ese periodo hay palabras medio extrañas como nirvana, es nimendepa, quiere decir el pasar más allá del dolor. Después hicieron traducciones un poco más áridas. Esta es una de las traducciones antiguas. Quiere decir algo más preciso, una práctica precisa. Precisión. Podemos decir que la palabra tibetana para yoga es ataque preciso. El punto con precisión. Esa es la palabra para yoga. Es muy hermosa. Y él dice, hacer todos los distintos tipos de yoga con una acción. A propósito, Connie, me debes para enero. Vamos a continuar
el programa de YSI, el programa de los clásicos de yoga. Estamos enseñando la literatura clásica del yoga, que es extremadamente difícil y muy profunda. En mi retiro de 3 años, traduje y lo memoricé. Hice 12 cursos. Y vamos a través ahora de esos cursos en YSI. Ustedes deben entrar y aprender. Son cursos sumamente hermosos. Estamos ahora estudiando un libro que se llama Hatha Yoga Pradipika. Es el segundo gran libro jamás escrito. Ha sido uno de los más grandes libros de Lady Nyingma. El Yoga Sutra no enseña asanas. Mente. Redacta una sola línea acerca de asana. Y es lo que hemos aprendido durante el monasterio. Nos dice cómo hacer Hatha Yoga. Vamos a iniciar el tercer capítulo en enero. Es el idioma más apropiado. Ellos me prometieron $20 por idioma. Cuando aún no me han pagado. Les he enseñado miles. Es quédate ahí. Quizás la última vez que voy a enseñar Hatha Yoga Pradipika. Y es muy profundo y muy hermoso. Es acerca del yoga y de sus prácticas internas. Si ustedes no vienen, se lo perderán. Es en línea. Si desean, también puede ser en persona. Los restaurantes son muchos mejores que en Kioto. En Sedona solamente existe un restaurante y simplemente servimos roles de canela. Pueden hacer todas sus prácticas de yoga, así que vengan en enero si es que tienen el tiempo. Es de 2 semanas, ¿verdad? Un curso de 2 semanas. Ahí tenemos muchas clases más, pero yo imparto 1 hora de clase. Si ustedes comprenden lo yoga, no tienen que aprender cientos de. Pueden simplemente hacer una. Si ustedes entienden lo que es el lojong significa prácticas especiales que abren su corazón. Es la práctica de abrir el corazón. Se inventó alrededor de hace 1000 años. Las personas la usaban. Seiji es el siguiente, el libro de Seiji es el siguiente, es una de las más grandes presentaciones. Estará disponible en unos 2-3 meses. Es que la universidad no me da mucho trabajo, ¿de acuerdo? Las personas dicen, el intercambiarse el uno con los demás no es una gran traducción, Dakshin Namje. Realmente son 2 cosas. La primera es pensar que todo ser humano tiene el mismo derecho de tener todo y de tener felicidad. Todos tienen derechos iguales a la felicidad. No que un país tiene más derechos sobre el otro. Tampoco ninguna especie tiene más derecho que otra. Los animales tienen derechos iguales. Los humanos y los países también tienen derechos iguales para la felicidad y ser felices. Los peces, pájaros, no podemos arruinar el océano de los peces para los humanos. Eso no es justo. Todos compartimos el mismo mundo. Todos somos seres vivientes. Todos debemos de tener derechos iguales hacia la felicidad. Eso se le llama ñam. Ñam significa derechos iguales.
Esta meditación es Lo Jong, tiene dos partes. La uno, que es Ñam. Todos tenemos derechos por igual. Los animales, personas, víboras, perros, derechos por igual. Los seres humanos, y en cada país, cada raza, cada religión, tiene derechos iguales hacia la felicidad. J significa, ¿crees en los derechos igualitarios con tanta profundidad que tú darías tu vida para alguien más? ¿Estás realmente creyendo en esos derechos equitativos? Si tu país tiene más, tu país tiene más dinero, más tierra, más petróleo. ¿Entiendes lo suficientemente los derechos igualitarios? Compartirlo para crear la igualdad. Si estás más abajo de la igualdad, quiere decir que apoyas esa idea. Si tu salario es muy bajo, tienes que apoyar. Pero si estás en los países ricos, ¿crees en los derechos iguales lo suficiente tanto como para compartir lo que tienes? Sin que el gobierno te lo pida, sin sufrimiento, tienes la fortaleza en poner tu dinero donde está tu boca. Oh, te apoyo. Entonces dame todos la mitad de tus ingresos para dárselo a las personas que no tienen nada. Yo estoy muy orgulloso. En Sedona, las personas ahí lo están haciendo. Realmente lo están haciendo. Están apoyando a refugiados. Ya, el proyecto de John Brady apoya a refugiados durante 35 años. ¿Qué sucede con los refugiados? Cuando hay una guerra, los refugiados huyen a países. Todos donan por alrededor de 6 meses. Luego se enfadan, se cansan porque llegan otros refugiados. Y hay que apoyar a esos otros también. Ser muy refugiado durante 1 o 2 años porque luego los otros apoyan a los primeros. Y ese refugiado que aún está pobre, tiene hambre y no tiene dónde quedarse, tienen problemas reales. Estamos apoyando el proyecto de John Brady. ¿Dónde está ahora John Brady? Hemos apoyado por durante 35 años. Los estamos ayudando por 35 años. No les damos dinero. Tenemos una política. No damos dinero. Les damos habilidades. Les enseñamos el mundo de la computación y ellos tienen dinero. Ellos se mantienen por sí mismos. Si yo muero o Jane, ellos pueden continuar y les hemos desarrollado una habilidad especial. John Brady, estábamos en Nueva York en 1997 y estábamos recaudando fondos. ¿Cómo es que se llamaba? Esa firma de cosméticos, ¿cómo se llama? Bueno, queríamos hacer una recaudación de fondos para el proyecto de John Brady en Nueva York. Creo que era alrededor de 7. La división de Bubble and Bubble, había un tipo que trabajaba para Estée Lauder y tenía un teatro y su empresa en Manhattan, que es el área más cara. Le dijimos, ¿podemos usar el teatro? ¿Nos lo prestas? Y él dijo que sí. Entonces fuimos John Brady y yo con el libro del arma. Y intentamos recaudar fondos. Y tuvimos que ir un día antes y decorar el lugar, que estuviera todo listo y fresco, y trabajamos hasta ya muy tarde. Cada vez que yo iba a Nueva York, me quedaba en su departamento que él vendió. Él tenía uno de los departamentos más caros en Manhattan, un penthouse en el Parque Central. Esto es muy similar a la torre de Tuxita, el paraíso de Tuxita. Él era un gran ejecutivo y tenía uno de los departamentos más caros en Nueva York. Más adelante lo vendió.
no todo el dinero para salvar el proyecto. Unos años después, alguien le regaló una casa muy cara en Sedona. No sé por qué. ¿De acuerdo? Bueno. Fuimos a la casa, estábamos muy cansados. Dijo, vamos a dormirnos. Tenía dos habitaciones y tenía una cama Murphy. Esas que sacas de la pared. Yo duermo en esa cama y él en el sofá. Y le digo, normalmente me gusta ver jugo de naranja en la mañana. Y dijo, pero pues no tengo naranjas. Y le digo, ¿podemos ir a buscar? Las tiendas ya cerradas, es medianoche, pero hay una pequeña frutera ahora mismo. Está abierta. Fuimos allí. Había dos señoras asiáticas en la tienda y empezaron a hablar tibetano con la otra. No dije absolutamente nada. Estaba simplemente escuchando y seleccionando las naranjas. Fui a pagar las naranjas y les dije, ¿de dónde son? Ellas dijeron, del Tíbet. ¡Wow! ¿Cómo es que tienen visa? ¿Cómo llegaron a Estados Unidos? Pensé que no tenían pasaportes. Dijeron, sí, somos refugiadas. Pero vivimos en un campo de refugiados especiales en India. Oh. Ella dijo, es muy extraño porque tenemos el cómputo en nuestro centro de refugiados. ¿Y qué es lo que ustedes hacen? Y dijeron, capturamos libros antiguos para este dos tipos medio locos americanos. ¿De veras? Sí. Todo es en inglés, ¿verdad? Y luego les digo, no decía yo absolutamente nada. ¿Y cómo es que obtuvieron una visa? Es que aprendimos computación porque tenemos ese centro. Entonces, como programadores, nos dieron una visa especial. Es por eso que estamos aquí. ¡Wow! ¡Qué historia tan hermosa! Les digo. Y les digo, ¿y conocieron a estos dos locos americanos? No, nunca los hemos conocido. Pero no dije nunca nada. Pero salí afuera y empecé a llorar. Porque dijeron, esos tipos salvaron nuestras vidas, salvaron nuestras familias. Fui afuera, estoy llorando. ¿Cómo se dice en México? Chocala. Les di high five. Les chocamos y luego camino y le digo, John, hay que pedirles que vengan mañana. Podemos recaudar mucho dinero. Entonces le mando a su asistente a la tienda, a la frutería, y les dijimos, vengan mañana, vístanse con su traje tibetano. Y así nadie va a decir que puede dar dinero. Todo el mundo llorando. Y fue muy hermoso. ¿Por qué hablo ahora de eso? Generalmente las personas ayudan a los refugiados después de 2 años. El sentimiento cuando tú ayudas a un refugiado es que te doy dinero y debes estar agradecido conmigo. Pero eso no está bien. Eso no es el Lojong. El Lojong dice, esos refugiados tienen derecho a la mitad de tu dinero. Tienen derecho a todo. Debes de dárselos. Es de ellos. Temporalmente, de alguna manera tienes mucho, pero ahora, voluntariamente, es algo muy similar con la situación en China. Es tiempo de compartir. Ahora todos tienen que compartir lo que tienen. Y es de manera voluntaria. Cada persona lo hace por sí mismo.
y eso le llamamos Dakchen Namje, que significa tienes derechos igualitarios a un coche, a un salario, y si lo haces de manera voluntaria, estás practicándolo. Yo, nadie te está diciendo que lo tienes que hacer, no hay ninguna revolución, nadie te dispara si no lo haces desde el corazón. Es una revolución interna. Geshe lo acaba de mencionar solamente una vez y ya es que lo haces. ¿De acuerdo? Compartan lo que tienen. Ustedes. Es de alguien más. Hay que compartirlo. No me digan $5 por esto. Compartan. ¿Verdad? La última historia. Luego Stanley va a hablar. Mi lama tenía una campana. Perro. Es una campana para un perro. Cuando tú la suenas, viene el perro y luego me dijo, cuando yo suene la campana, tú vienes. ¡Uf, uf! Mira. Y luego él me dice, si él me llama, suena la campanilla. Yo vivía abajo y él arriba. Yo construí su casa. Por eso es que así me quedaron las manos. Un día toca la campana. Y me dice, rápido, ven acá, rápido. ¿Cuál era la historia? Never mind. ¿Cuál es? No. No, but why he rang the bell? Pero ¿por qué es que sonaba la campana? You know all the stories. Tú conoces ya todas mis historias. That's it. So he rang the bell. Él sonaba la campana y yo corría. Una vez fue el Papa Cristiano, vino a los estadios y él estaba sentado en el centro y dice, escucha esto, esto es realmente muy bueno. Y le digo, ok. Y el Papa dice, en ese momento, yo es que yo no sé cómo mi maestro sabía lo que iba a decir el Papa, pero el Papa dijo, no des tu extra. A la, no des el 2%, el 3%. Da la mitad de todo lo que tienes, dalo. Dije, sí. Él estaba, sí, yes. Es de eso se trata este lojo. Y no necesitas que yo sea tu policía, simplemente hazlo. Cállate y lo haces. No tienes que decir absolutamente nada. A mí me gusta decir a la gente, pero ustedes no tienen que hacer. Simplemente háganlo, es lo correcto. Stanley tiene algo para ustedes. Puede subir y yo me retiro. Hello, 大家好。Hello, everyone. Okay. Hola a todos. 接下来我们会进入到一个杂志发布的活动，所以请大家在座位上稍微再坐一会儿。Now here comes the launch of a magazine tonight.
Aquí viene el lanzamiento de una revista. Por favor, permanezcan en su silla. So today when Geshe-la talked about the good night, estoy hablando acerca del club de las buenas noches, yo pienso que quizás es para mí una persona que tiene dificultades en comprender